por esto que pensamos esta herramienta de un centro de acceso a la justicia, donde va a haber un trabajador social, como dije, un psicólogo, un abogado, donde se van a hacer mediaciones comunitarias y sobre todo donde pensamos en un trabajo interministerial con el resto de los ministerios para solucionar los problemas de la gente. Los centros de acceso a la justicia cumplen con una misión que es el acceso a la justicia social. No es simplemente limitarlo a un asesoramiento, limitarlo a una derivación, es ir más allá. Entonces es muy importante que los centros de acceso a la justicia estén en los lugares donde la gente los necesite, en los barrios. Un centro de acceso a la justicia que articula todas las políticas del Estado Nacional es realmente una herramienta necesaria, y poder trabajarlo acá, en este barrio, en este lugar, es lo que nos genera una gran satisfacción.